Y al final se trata de quién se va a colgar esa medalla. Macron ha sido inteligente. Macron ya se movió muy rápidamente cuando se produce la intervención rusa en la guerra de Ucrania. Automáticamente él sale un poco a la palestra para hablar con todos los líderes europeos y ya él de alguna manera es consciente de que Francia va a tener un papel importante, porque él es consciente también de que Alemania pues estaba de rodillas. Una vez que se corta esa alianza gasista con Rusia, pues estás de rodillas y por lo tanto pues tienes que obedecer al amigo americano. Macron tenía un cierto margen y ahora ha vuelto a dar otro paso adelante, como anticipándose a los procesos. Yo por eso creo que hay que estar muy atento a lo que hace Macron. Es un chico de los Rothschild, es un chico de la banca y realmente pues tiene información que a lo mejor otros líderes políticos no tienen, ¿no?